Escritora de los Comtes de Muñato y ella es Esther Besolí, que es la ilustradora. Los dos juntos son las hermanas Besolí. S'hauria de llegir Escritora de Muñato. Primer están fets en lletra de pal para cuando comencen a llegir y en dibujos muy gran. Básicamente porque defensen o expliquen las historias de un chiquet muy diferente, que piensa muy diferente. Los Comtes de Muñato están basados en originalidad, en imaginación y que aunque es que tú sigues diferente, vestís que diferente, no penses diferente, también está muy bien. En una sociedad donde tothom se intenta uniformar, ¿no? Bueno, como podeu veure, mira, vos vaig a hacer una mica un tas, ¿vale? Están los 50% que sería lo texto y mucha ilustración, ¿vale? Y sobre todo os recomano porque son contes muy modernos, que conten historias muy de hoy en día, y que a los chiquets pues os agradarán molt. Yo me quedaría uno primero, porque es cuando te planteja el personaje. Muñato es un chiquet que porta un mitjó de cada manera. Y los mitjons de Muñato te explica que ell se va molt content al col·le en un mitjó de cada manera. Los chiquets se riuen y piensan, qué bonito que la gente se rigue, ¿no? Y a partir de aquí, la risa no, ell no la pren mai como una burla. La risa es bonica, la risa ha de sonar cada día. Y decidí ya anar així cada día al col·le. Y creo que esta es la manera de pensar muy atrás. Bueno, yo soy una mica diferente y todos los chiquets que siguen una mica más traviesos mantendrán. Lo meu favorito es el Muñato y los regals de Nadal, porque aquí no le ha pasado que haya escrito un de cosas a la carta y le haya enviado al Reis Mags o al Pare Noel y el que ha rebut es algo totalmente diferente. Pues a todos los chiquets que les ha pasado eso, lo entendrán el perqué al conte Muñato y los regals de Nadal. No, es muy fácil porque ella fa el text, totalmente, y me lo pasa, puede haber alguna palabra que dius, hola, y esta palabra podría ser así, pero normalmente la idea es de ella y pasa el text. Y entonces yo hago los dibujos y lo mateix, yo le paso a ella y a veces digo, pues este dibujo, pero normalmente cada uno tiene una feina a banda de la otra y cuando se acaba, pues a conjunta bé, no hi ha problema. Cuando no tienen claro qué idea hacer, bueno, siempre les queda que resulta que el petit Muñato de estos contes está inspirado en el payaso Muñato de veritat. Y llavors ell, amb els seus gags, els seus espectacles y la seva forma de ser, pues, de cuando en cuando, pues, nos inspira en todo lo que para donar-li més suc als contes y que la gente que ha visto el payaso en acción, veurà que dins els contes hi ha algún gag que reconeix.